Hola a todos, ¿qué tal? Diría buenos días, pero son muy buenas tardes porque son ahora las 3 y media. Acabo de comer, me estoy haciendo una infusión, estoy esperando que se caliente el agua. Mira qué día más. Está súper nublado. Es miércoles, estoy teletrabajando. Hoy es día de vuelta de mis mini vacaciones, entonces hoy es día de revisar mails, poner todo al día, organizar el bullo. Y ahora tengo que editar y preparar unos vídeos del trabajo, pero me he comido un bol de ramen calentito y era un poco spicy, un poco picosillo. Y me voy a hacer una info ahora porque ya me he tomado 2, 3 cafés esta mañana. Entonces ahora me apetecía beber, pero en plan, algo que no me ponga histérica. En fin, update estos días porque ayer y antes de ayer al final tampoco grabé mucho. No, perdón, el ayer. Ayer era 21, era el cumple de María, por eso tampoco grabé mucho. Y fui a hacerme el tatu, está ahora aquí, uy, al aire, con su cremita, cuidándolo mucho, que no me toque las perras, que no se le pegue nada de pelusa. Nada, está bien. Me ha picado un poco esta mañana, pero ahora lo voy llevando bien. Me voy a hacer una info en este tazón para que me dure bastante rato. Y vale, me voy a hacer, a ver, espero que no me dé el sueño, ¿no? Porque es una de estas de lavanda. Infulista, vamos a por la sesión de work de tarde. Os voy a enseñar un poco cómo tengo esto ahora montado, porque bueno, esta parte de aquí obviamente la tengo que ordenar, pero bueno, estoy trabajando ahí con el monitor, el portátil, ya estaba con lo de los vídeos. Y tengo dos compañeras de trabajo que bueno, son ultra hiper mega productivas, míralas. Se han apropiado de mis pantalones estos que hice. Estos eran unos pantalones de pijama míos y los rellené con cojines viejos. Y ahora son oficialmente las perras. En fin, nada, eso. Que es día de estar aquí en el work. Que bueno, que están las cosas como están. Da todo mucho yuyu, ¿eh? Estos últimos días están saliendo casos de debajo de las piedras. Pero bueno, en fin, estoy estrenando la planner esa que os dije, que es de estas así de semana y líneas. Y como empieza la semana que viene, pues estoy ya apuntando cositas de organización de la semana que viene. Estoy haciendo aquí listas de to-dos y estoy ahora haciendo un poco de limpieza de esta libreta, porque acabo apuntando 80.000 cosas y luego no encuentro nada. Entonces todas las cosas que tengo que hacer esta semana y la siguiente las estoy pasando a la planner. En fin, lo que os digo, hoy es un día de reorganización. Y me estoy haciendo una to-do en mi bullo personal de las cosas que tengo pendientes, que no he hecho ni el mes de diciembre, o sea. Este pelo me está atrayendo por la calle de la amargura todo el día. Pues a la mierda, que el otro día me sequé el pelo con secador y me ha quedado, no se me riza, me queda así como medio ondulado, raro, y me veo rara. Pues nada, yo estoy teniendo un día bastante productivo. Es muy de esto de reorganizarse de vuelta después de vacaciones. He tenido mañana de reuniones y ahora es ir tachando cosas de la to-do. Tengo que diseñar, preparar posts, preparar cosas. Ay, en fin, que aquí estoy. Estoy aquí on fire con un poco de música para... Bueno, son las 5:30, debería plegar ya, pero no he acabado, así que voy a hacer un rato más, porque si no, tengo dos tareas para hoy que voy a hacer. Una la acabo ahora ya, pero la otra la tengo que hacer sí o sí, así que me quedo un rato más. Vale.
Álvaro está volviendo ya para casa. Hoy era su último día, ya tiene vacaciones, estaba más contento. Pues me habéis visto que estaba acabando de envolver regalitos y ahora, aparte de ponerles la cena y recoger un poco la cocina, voy a enseñaros lo que tengo en esta caja tan guay de pan. Primero de todo, dejadme apagar el extractor que se enciende con la lucecilla. Pensaba que es un día frío, pero otro. Voy a poner la cena de estas. ¡Winkines! Yo he vuelto a tu tapa porque antes he salido con ellas y no quería que de este. Digo, va, me lo dejo ahora que voy a hacer todo esto para evitar que se me llene de algo. Mayi Tulutehue, que te veo. Hay que vigilarla, o sea, como lo de su hermana. O sea, es como... ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué vamos a hacer así ahora? Porque, no sé si os acordáis que os dije que y quería hacer dos cosas este Christmas hack: velas y jabones. Y compré este pack por Amazon, parecen potitos de yogur, pero creo que son guays para regalar porque vienen con los tapitos de corcho y tal. Y voy a preparar estas velitas para detallitos de Navidad. Y aquí tengo todo mi kit para hacer jabones, bueno, todo. Estos son los colorantes, que tengo como un pack de muchos colores. Los moldes para el jabón. Los moldes así rollo normales, que pueden usarse para velas o lo que sea. Tengo aquí como rollo todo lo de las wicks. ¿Cómo se llama esto? Las... bueno, me encanta que tenemos de fondo a estas dos aquí. Antrapan. Esto, las cerillas, no, las, jolín, las mechas, eso. Y luego tengo aquí como varios potes de Ikea para reutilizar, pero bueno. Y aquí, esto es lo que usamos para poner al baño María, que es chiquitín, pero... Y luego tengo esto, que es la cera. Y este de aquí, que es la glicerina para el jabón, que estoy viendo que no tengo mucha. Así que nada. Vamos a empezar. Vale. Lo primero que vamos a hacer es preparar los botes. Uno, dos, tres. Bueno, es que, es que las voy a preparar todas. Porque los salen, como son pequeñitos los botes. Lo único es que no sé si tendremos bastantes inventos de estos. Porque tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro. Tengo que hacer cuatro. Pues lo primero que hacemos es coger esto, que son los adhesivos para poner las mechas, ¿vale? Entonces cogemos el bote, ponemos el adhesivo abajo en el medio, lo pegamos y le quitamos el plastiquito protector. Vale, una vez tenemos esto, cogemos una mecha, ¿vale? Y lo que hay que hacer es básicamente ponerla en el adhesivo. Entonces, tengo todos estos inventos que son básicamente palillos. Que es para que se aguante en el medio cuando pongamos la cera. Y ahora vamos a repetir esto varias veces. Thank you.
Vale, tenemos ahora ya todas las velitas preparadas. Estoy empezando a calentar agua. Veis que me falta un cacho para llegar al bol este, pero es que ahora tengo el hervidor puesto y lo acabaré de llenar. Entonces al baño María vamos a ir disolviendo la cera. Le añadiremos colorcitos, que ahora voy a mirar qué colorcitos podemos hacer, porque podéis ver que tengo como que el arco iris. Y ahora voy a buscar el aceite esencial, que es uno que se llama White Christmas, que es el que voy a poner para el olorcito. Este es el que vamos a usar, que huele súper bien. Lo que vamos a hacer ahora, que hemos llenado el cazo, veis que está como flotando un poco, es llenarlo con las virutillas de cera. ¿Vale? Lo llenamos hasta arriba. Y entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esperar que se deshaga. Voy a bajar un poco el fuego porque ahora está como que muy fuerte. Porque tampoco queremos que hierva, porque si no empieza a saltar el agua, porque está muy arriba y es un drama. Así que ahora lo tenemos así. ¿Veis? Tenemos todas las virutillas, entonces vamos a ir esperando a que se funda para añadirle el color y el olor. La verdad es que no sé qué color hacerlas. El año anterior o el otro las hice con lila, porque las hice de lavanda. Pero este año, a ver, igual hago este, que es como rojizo y es navideño. El verde este también me gusta. Esto es un poco engorro de sacar, porque acabaré pues pintada yo de pigmento de este, ya verás. Entonces ahora con un pinchito o la cuchara lo vamos a ir mezclando. No sé dónde poneros para que lo veáis, la verdad. Todo el drama que hay aquí montado. Bueno, pues hello, ahora lo tengo aquí. Vale, ese grito ha sido Albert jugando al Valorant. Aún no está suficientemente caliente, pero bueno. Lo vamos a ir mezclando, se está empezando a deshacer. Ya tiene el verdecito. Paciencia, esto de estar un rato aquí en plan chucu 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 chucu. Lo siguiente que haremos, ahora que la tenemos ya casi disuelta toda, es empezar a echarla en las velas. Así que lo que haremos será coger esto aquí, con cuidadinchi. Cogeremos el tarrito y ala. Pues ahora tenemos ya tres hechas. Ok, iremos repitiendo el proceso. Todo el rato. ¡Holi! Llevo ya bastante rato aquí, de hecho se me ha acabado la batería y no me he enterado y yo he seguido aquí en mi rollo, he estado un rato hablando sola. O sea que... Y luego me he empanado y es que me relaja mucho hacer estas cosas. Entonces creo que habéis visto cuando he acabado las velas. Tengo aquí el arsenal de velas enfriándose. No ha quedado como muy fuerte el verde, pero bueno, es como un verde menta así clarito. Y lo que estoy ahora es haciendo jabón de café. Con los moldes estos, que es jabón exfoliante natural, solo es los pozos del café con la glicerina. Y estoy ahora pues terminando de mezclar esta de aquí, que ya es la última. Veis que tiene como los granitos, he puesto también café en polvo en el molde, porque esto luego es como un exfoliante. Buah, a mí me encanta. Si os gusta el café o conocéis gente a la que le pueda gustar esto, es un regalazo.
I love it. Así que nada, lo mezclamos bien. Este no lleva ni aromas ni colorante porque no le hace falta. Todo lo pone el café. Y entonces cuando lo tenemos bien mezcladito, que se nos ha derretido ya toda la glicerina, lo que vamos a hacer va a ser volcarlo en los moldes. Me ha acabado la glicerina, así que en fet una miqueta curt. Pero bueno, no los he llenado hasta arriba, como podéis ver. Bueno. Y con este ya estaríamos. Esto lo vamos a apagar. Y entonces ya tenemos aquí los 6 jaboncitos y todas las velas hechas. Mañana solo me quedan las galletas. No, ahora, mientras todo esto se enfría, lo que haré será editar, porque tengo que hacer vlog para hoy. Pero bueno, tengo varios días grabados, en plan de vlog más de trocitos, el tatu y todo. Así que es lo que haré ahora de editar. Y mañana grabaremos haciendo galletas. De hecho, voy a tener que limpiar la cocina para poder hacer las galletas. Pero en fin, voy a dejar esto ahora recogido. Se me acabó la glicerina, así que no tengo para hacer otro batch de jabón. Pero bueno, os digo, hice 6 hace 2 años. ¿2? No sé. Bueno, últimamente sí que usamos más el jabón este de café porque a Albert le gusta mucho. Pero nos han durado mucho las pastillas porque cunden. Entonces, hasta que no se nos acaben, rollo, nos queden 2 pastillas, no volveré a comprar glicerina para hacer más café, batería, más jabón. Y nada, eso, que me voy a poner ahora a ordenar y limpiar un poco la cocina y a editar.